la trayectoria profesional y como ser humano de Filippo Sindoni, además de darle el cariño de cuantos le rodeaban, lo hizo acreedor de múltiples reconocimientos. En el año 1971 recibió la condecoración Cavaliere al Mérito de la República Italiana, concedido por el gobierno de su país natal. Posteriormente, en la década de los 80, se le otorga la medalla de la Cámara de Industriales del Estado Aragua. Y nuevamente el gobierno italiano premia su labor en el año 85 con el título Commendatore al Mérito de la República Italiana. Para el año 1994, recibe la condecoración de la Municipalidad José Félix Rivas, Orden de la Ciudad de la Victoria, y el Ministerio de la Defensa le concede el Botón de Honor. En el año 1997, recibe el reconocimiento de la Alcaldía de Zamora, que le otorga la Orden Ciudad Villa de Cura. El Consejo Municipal de Palo Negro le concede la Orden Municipal Libertador, y ese mismo año, la Alcaldía de Girardot le confiere la Orden Ciudad de Maracay en su primera clase. Y finalmente, para junio de 1998, el gobierno italiano le confiere la máxima condecoración que concede a ciudadanos meritorios en el campo de la industria, Cavaliere del Lavoro. Recientemente fue condecorado como Hijo Ilustre de la ciudad de Maracay. Filippo nunca dio reposo a su brazo y con enorme esfuerzo edificó un exitoso conglomerado empresarial que hasta la actualidad representa uno de los aportes más importantes hechos durante la segunda mitad del siglo XX a nuestro país. Todas estas empresas se mantienen operativas y están bien encaminadas, porque personas de su confianza estarían al frente de las mismas, mientras él dejaba por momentos su rol de empresario para visitar y compartir con la familia en su país natal. El 7 de febrero del año 2006, Filippo recibe un fuerte golpe al enterarse del fallecimiento de la insigne mujer que por más de 50 años lo acompañó en su labor como constructor de sueños, quien creyó en él y fue su mano derecha durante todo ese recorrido, Ivonne Sereni de Ficara. Que él, si pudiera, le hubiera hecho un monumento para dar testimonianza de la honradez y del espíritu de trabajo que tenía esa señora. Porque mira, yo nunca lo había visto llorar tanto. Eso era que parecía un niño llorando a su mamá. Ella había madurado con el señor Sindoni. El señor Sindoni había madurado con ella. Porque han sido no un dueño y una secretaria, sino dos empresarios juntos. La señora Ivonne trabajó con el señor Sindoni 52 años y jamás en mi vida había visto una entrega de un subalterno, de un compañero de trabajo, de una persona tan fiel. La señora Ivonne, mira, esa fue una fidelidad total, como decía el señor Sindoni, su mano derecha, y su partida le afectó mucho. Cuando la señora Ivonne se nos fue, no sabíamos cómo llegarle al señor Sindoni, porque sabíamos lo mal que él estaba, mal que nos sentíamos muy preocupados por él, porque le afectó en lo más profundo de su ser. Trágicamente,
Siete semanas más tarde, el 29 de marzo del año 2006, sus familiares y todas las personas que de alguna manera recibieron un pedacito de su corazón se vieron consternadas con la noticia de su desaparición física. Queremos desearte lo mejor. En la presencia de Dios te estamos acompañando para que la divina misericordia te perdone y te dé la alegría y la paz de los justos. Gracias por todo el bien que ha hecho por nosotros, por la comunidad y por Venezuela. Reciba de todos nosotros un abrazo y un aplauso de despedida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Felipo. ¡Bravo, Felipo! Grande fuiste, enalteciste a la familia, a Italia y a Venezuela. Grande fuiste, por esto mereces estos aplausos y todo el favor y la bendición de la comunidad. Dios te bendiga, te favorezca y que nos dé a nosotros la generosidad de acompañarte y de imitarte nuestro amor en nuestra amistad y fraternidad y solidaridad. Que en mi familia tenemos un vacío como si no hubiera faltado, no una vida, sino un ser querido de la familia. Porque para mí era un apoyo moral y un apoyo que si yo por lo menos necesitaba un consejo, el primero que preguntaba era el señor Sidoni. Y todos los días yo lo tengo en mi cuarto, yo le rezo para que él, en el último momento de su vida, el Señor y haya concedido el perdón de sus culpas, porque todos somos pecadores en este mundo. El señor Sidoni para mí es un ícono, un orgullo, un padre. Para un gran padre. Como persona buena, que era bueno, no sé más qué decirle. Para mí era como un hermano mayor, que era menor que yo, tenía un año menor que yo, pero para mí era como un hermano mayor. Discutíamos, peleábamos a veces, porque siempre se pelea con la persona que se quiere, porque la persona que no se quiere se deja a un lado y hasta uno ni la ve, ni le interesa. Pero si yo, cuando regañaba a mis hijos, decía, yo lo regaño, ¿por qué? Porque lo quiero. Si no, si yo no lo quisiera, no lo regañara. Y así era él, como era. Peleamos, discutíamos, pero siempre llegábamos a un acuerdo al final.
hoy estamos consternados, despidiendo al cuerpo mortal de Filipo. Y digo consternado porque hay una desazón, hay un dolor, hay un abatimiento, hay como una enorme tristeza. Un país convulsionado, un país entristecido. Esa es la realidad, y hoy es la muerte de Filipo, y lo que tuvimos ocasión de conocerlo, todavía nos pega mucho más. Cristo en el Evangelio tiene una frase bastante diciente: no tengan miedo de los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Su alma, su espíritu, su ser estará siempre, perennemente, en esta ciudad, su ciudad, la que él acogió, la que tantas veces ansiosamente decía: yo todo lo que he producido, lo he producido aquí, en Maracay. Este es mi corazón, esta es mi ciudad. Sul blu, quella moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. No solo la región aragüeña, sino Venezuela y el pueblo italiano demostró con profundo dolor la terrible pérdida que significaba la partida de don Filipo. Vivir para la sociedad
Esa siempre fue su meta. El reto de sus colaboradores, tras su sensible partida, es seguir luchando por mantener con vida su legado. Nosotros queremos el bien de este país, porque nosotros aquí somos de paso. Nosotros algún día no iremos a vivir con el Padre Eterno, pero Venezuela queda y tenemos que hacer todo lo posible para que Venezuela sea lo mejor posible, para dejarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo lo vamos a recordar a él? Aparte de nuestras oraciones, lo vamos a recordar a través de sus productos, que Dios quiere que ilumine a María Pía, que va a estar al lado de ella, de Alicia, de Pipo, de Rina, que estoy seguro que ellos día a día van a hacer las cosas como él quería que se hicieran. Unas palabras de fuerza para Sonalía, para Juana, que Dios esté a su lado y la mantenga con mucha fuerza, porque estoy seguro que él está ahí al lado de Elías, al lado de Juana, al lado de sus nietos que eran su adoración, y al lado de esos compañeros tan insignes que acabo de nombrar hace rato, que estoy seguro que van a enaltecer cada día más, lo que era el gran Grupo Sindoni. Que yo me muera, que tú vas a llorar. Llorar, llorar, llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar.